Hacienda, ya que los requisitos para no tributar por las plusvalías heredadas son demasiado extremos. Esto supone un problema gravísimo para miles de personas que por definición están a pasar un duro trance, que nada más y nada menos que perder a su vivienda. Una vez que parece que estas personas comienzan a levantar cabeza, llegan muchas veces inesperadamente un golpe que o que significa tributar miles de euros por una plusvalía que en realidad no obtivo. O que era una medida para ayudar a las personas, acaba siendo un negocio para Facenda. O Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Protección de los Deudores Hipotecarios adopta medidas de exención de tributación, pero solo afecta a una pequeña parte de los que entregaron a su vivienda mediante la acción en pago. Exenciones del impuesto municipal y del IRPF, pero siempre que concorran estos supuestos. Primero, que todos los miembros de la unidad de familia y los posibles avalistas, en su caso, carezcan de rentas de trabajo o actividades económicas. Que a cota hipotecaria supere o 60% de los ingresos netos de la unidad de familia y los avalistas, en su caso. Que a unidad de familia careza de otros bienes y derechos para hacer frente a deuda. Y que a vivienda sea la única o préstamo concedido para su adquisición. Además de esto, o valor de la vivienda no debe de exceder de una determinada cantidad en función de los habitantes del concello. Solo cumpliendo todos estos requisitos podrán tener exención. Además, la ganancia patrimonial depende de la diferencia entre el valor de adquisición y la deuda acumulada, que incluye, porque incluye los bancos, los intereses de demora y las costas de ejecución. Son estos dos conceptos los que generan la plusvalía. Para quedar exento, hay que estar prácticamente en la indigencia. Después de más de un año de aplicación del Real Decreto, ley, y viendo las pequeñas porcentajes de exenciones que están ahora agromando, ya que están agromando ahora las notificaciones a personas que se topan con este gran problema, que hoy supongo para unas personas que ya por definición están en una situación dificilísima, económica y vitalmente. Si la intención de estas medidas, señora consellera, era evitar o sufrimiento, compre modificado, para que sacar el objetivo que Seica se pretendía conseguir. Segundo nos, debería de proceder esa modificación del artículo 10 del Real Decreto de Ley 6/2012, que es lo que regula la excepción del IRPF de variación patrimonial de la acción en pago, dando nueva redacción a disposición adicional 36 de la Ley 35/2006 del IRPF. De xeito que la excepción de la acción en pago no quede condicionada al cumplimiento de los requisitos que antes mencioné. Es por eso que presentamos esta pregunta para conocer si la Junta de Galicia va a instar al Gobierno del Estado a hacer estos cambios que queremos que son justos y necesarios. Muchas gracias.